Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de nuestra comunidad con Santos Yescas. Es un placer y un gusto saludarles como todas las tardes de miércoles y jueves, y depende del día en que tengamos invitados. Recuerden que nuestro programa se ha enfocado en promover todas las cosas positivas de beneficio para la comunidad a la cual servimos, y es un placer y un gusto tener pues otro, este grupo de muchachas que vienen a darnos información sobre un evento de Hiring Event, que es básicamente para contratar a lo que se llama home cares, caregivers, basically. Y para, vamos a saber un poquito más sobre esto, pero antes que nada queremos dar la bienvenida a estas muchachas, y vamos a pedirles que se presenten por ellas mismas y que nos digan su título, y ahí comenzamos la plática. Ok, bienvenidas. Gracias. Adelante. Yo soy Mildred Rivera y soy supervisora de, soy program supervisor, supervisora de Arizona Mentor. Soy Carmen Gutiérrez y soy program supervisor con Arizona Mentor o CEVITA. CEVITA. Uh-huh. Sí, vamos a platicar un poquito quiénes son CEVITA, desde cuándo existe en la comunidad, y para que nos un poquito de historia y la misión de CEVITA y de Arizona Mentor, que al final de cuentas es la misma organización, ¿verdad? ¿Con quién empezamos? Pues... Sí. CEVITA tiene más de 50 años en el mercado, pero somos Arizona Mentor y Tunglen. Estamos bajo la umbrella, se le puede decir, de CEVITA. Entonces, somos una comunidad que buscamos caregivers que ayuden a gente con discapacidades, ya sea autismo, síndrome de Down, epilepsia, cosas así. No, no incluye personas mayores, como también con discapacidades. Sí, o sea, ya sea que tengan esas discapacidades, sí. Sí, okay. Sean niños, o sea, personas mayores, de todo. Muy bien. Pues veo que en esta comunidad pues es una oportunidad que hay para los pacientes, digamos, y también para las familias, ¿verdad? Porque ahí tendrían un recurso de cómo conectarse con ustedes para que sus familiares puedan ser pues cuidados en su casa. Estamos hablando de un programa que es un home base, que es en la casa de los participantes. ¿Y por qué nos platicas un poquito más cuáles son los requisitos, o con quiénes trabajan o quiénes califican para este tipo de servicio? Sería gente que puede agarrar una fingerprint clearance card o tarjeta de huellas de nivel 1. Tienen que tener un high school diploma o GED. Y que nada más puedan pasar un background check, ¿no? Lo básico. Ya de ahí se requieren otros entrenamientos, otras clases, otros certificados, pero nosotros damos esas clases y se les paga también. Se les proporcionan por ustedes mismos ese entrenamiento. Así Muy es. Bien. ¿Ustedes sirven qué parte del estado de Arizona? De hecho, o sea, estamos en todo Estados Unidos, ¿no? O sea, es como varios estados, pero es el sur de Arizona, Tucson, Nogales, ¿qué más? Todas las áreas rurales. Las áreas rurales también. Okay. Pues fíjense qué bueno que esa información al aire, porque tenemos muchas áreas rurales donde las necesidades son mucho más grandes que a veces que aquí, ¿verdad? Que en Nogales o que en Tucson. Y es una buena oportunidad también para que las familias de esas áreas puedan accesar este servicio para sus familiares, sus pacientes, y también pues para ellos mismos, ¿verdad? Como una oportunidad de trabajo. Una pregunta. Las personas que trabajarían con ustedes pueden cuidar a sus mismos familiares. Totalmente. Ok, creo que eso es algo muy importante. Pues ya es como, si tienes que cuidar, no sé, de tu hijo, de tu tío, tu sobrino, pues que más que te estén pagando por hacer eso, haz de cuenta, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad de trabajo para las familias, pues. Y de igual forma trabajan también con los programas de beneficio como los del Access, gente que tiene y gente que no lo tiene también. ¿Sí? No. No, okay. Si ocupan tener lo que viene siendo Altex, si no están con una trabajadora social de DDD, es Altex y es por MercyCare. MercyCare, ok. Son de las que tienen que tener. Muy bien. Me imagino que las familias que ya trabajan y tienen este tipo de situaciones conocen esos programas, ¿verdad? Ya están involucrados con ellos. DDD, regularmente. Muy bien.
Bueno, creo que aparte de eso, pues manejan otros programas y servicios que es un poquito más, más grande, ¿verdad? Lo que ustedes manejan. Ahorita nos vamos a enfocar lo que es el home base services nada más que tienen, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué nos platicas un poquito de las otras cosas que manejan, así rapidito? La agencia de Arizona Mentor maneja, y Tanglen igual, maneja de host home, que es el individuo vive contigo, tú abres las puertas de tu casa, la casa tiene que estar certificada por el estado, pues con licencia por el estado, y vive contigo. Okay. O sea, le brindas tu hogar. Okay. Hay group homes también, donde hay más de un individuo y los proveedores salen y trabajan a esa casa, que ellos allí, los individuos, viven en esa casa. Hay DTA, que viene siendo como un tipo de club de actividades donde van los individuos a pasar el día, y por nosotros, en Home Support. En Home Support. Me estaban platicando que van a tener un evento, ¿verdad? Que es muy importante. Y de hecho, pues aquí tengo la información, pero si ustedes también tienen algunos detalles, aquí le podemos ver. Es un evento que se hace a través de Arizona at Work. El evento va a ser este 27 de agosto de 9:30 a 2:00, precisamente ahí, ¿verdad? En las instalaciones de Arizona Work, que es en el 610 North de la Morley Avenue, donde las personas interesadas para trabajar, porque es un hiring event, pueden llegar ahí, ¿verdad? Así es. Y si las personas quieren encontrar el servicio, digamos que no quieren trabajar, pero ocupan el servicio, de igual forma pueden acercarse, o hay otros teléfonos también que ellos se tenían que comunicar. Nosotros podemos dar. Ahí mismo también, ¿verdad? Ajá. O sea que sería para los dos en este caso, para pacientes, clientes, o individuos, ¿verdad?, interesados, y así como para gente que quiera trabajar. Sí, o sea, o por ejemplo, no tengo ningún familiar con discapacidad, pero pues quiero trabajar como caregiver. Como también caregiver. Pueden ir y ahí. Y buscar, y los posicionan con algún paciente, ¿verdad? Creo que aquí tienen los requisitos básicos, que hablan de una certificado GED, ¿verdad? Sí. También que tengan un historial de conducción limpio, o sea, que de manejo. Sí. También se prefiere personas que han tenido experiencia, ¿verdad?, en servicios humanos. Pero muchas veces ellos, cuando cuidan a sus familias, a sus padres, a sus hijos, pues imagino que ellos también cuentan como experiencia, ¿verdad? Sí, se considera también. Experiencia, ¿qué es? Puede ser tanto profesional o personal. O personal, perfecto. Sí, para que no haya duda en cuanto a eso. Acceso a un vehículo matriculado con comprobante de seguro, o sea, que tenga carro con seguro. De igual forma, deben tener 18 años de edad o más. Y también se van a checar los antecedentes, ¿verdad? Es un background check. Sí. Que es muy importante. Yo creo que aquí en esta comunidad, pues hay mucha gente buscando este tipo de empleo. Creo que sí va a ser muy positivo. Y ojalá que la gente de la comunidad tenga la oportunidad para que se acerque, pues, a este evento, que pocas veces hay. Va a ser personalizado, se van a enfocar nada más en esta agencia. Y pueden ustedes llevar toda la información que para si califican, que probablemente sí. Y aparte que esta agencia, pues, también les provee con lo que son los entrenamientos que van a ocupar y los guía, ¿verdad?, en el proceso de la aplicación. Porque imagino que debe de ver una, pues, la aplicación a veces es larga. Me tocó también una vez ayudarle a una persona a llenar una aplicación y sí había muchos detallitos que llenar, ¿verdad? Sí, era como un librito. Pero nosotros vamos a estar ahí para guiarlas. Sí. Pero al final de cuentas, pues fue fácil, la persona sí se pudo colocar en una de estas agencias y trabajar, y de hecho, pues ahí está muy contenta y creo que cuida a su propio hijo. Ay. Así que le fue muy bien y creo que es una buena oportunidad. Muchachas, pues algo más que les gustaría agregar en cuanto a esto. Pues nada más que vayan este martes 27 a las 9:30, de 9:30 a 2:00, ahí vamos a estar, por si les interesa. Mildred y yo, ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. ¿Podríamos platicar un poquito más a la gente? Por ejemplo, aquí estamos hablando de un entrenamiento pagado. También puede ganar hasta 500 por una referencia. Y también, de igual forma, ¿verdad? Es un quality job, ¿no? Un trabajo de calidad donde van a tener beneficios, ¿no? Como de sick time, vacaciones, que son los beneficios básicos que se requieren, ¿verdad? Para emplear. Sí, o sea, tiene todos los beneficios, el ese de $500 si refieres a alguien, está muy bien. Pero también. Ya tengo una lista. Ándele, pues, ya sabe. Muchachas, ¿y por qué la comunidad debería de accesar ustedes y a este servicio? Porque ustedes ya tienen trabajando con la organización, ¿verdad? Sí. Algún tiempo. ¿Cuáles son las cosas que les gustan de trabajar en este tipo de servicio? O hacer este tipo de trabajo.
Mire, a mí en lo personal, yo nunca había hecho ese trabajo. Es como mi primer trabajo con como caregivers o así. Estaba trabajando en algo totalmente diferente. Entonces, me gusta mucho porque de alguna manera ayudas a gente... susceptible, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Entonces, sí, o sea, para mí es así como que sí se me arruga el corazón y es así como que, pues, quiero ayudarlos. Entonces, para mí es como un... es gratificante, pues. Sí, es como doble beneficio. Yo les digo que ese tipo de trabajo... se gana un cheque, pero también se gana un cheque para el alma. Exacto. Porque te sientes bien. Sí. Mildred, ¿y a ti cómo que tu experiencia con, trabajando con...? Yo, pues yo llevo 5 años. Yo empecé por como proveedora. Uh-huh. La experiencia personal, tengo muchos familiares, pues tengo varios familiares en silla de rueda. Mi abuelito, antes de fallecer, tenía Alzheimer's. So, viene más personal lo mío. Claro. Pero sí, igual, y ayudar. Uh-huh. Y de la misma forma encontraste también una forma de cómo proveerles el servicio, el cuidado, y aparte por recibir un ingreso también, que de repente es difícil, ¿verdad? Conseguir a alguien de que te esté cuidando tu propia familia. Así es. Y sentirte con la confianza de estar con ellos, ¿verdad? Porque todo el día. Sabes cómo los van a tratar. Sí, son muchas cosas que uno tiene que, que considerar, y que más que tú, ¿no? Darles el servicio. Es un win-win. Es un win-win, definitivamente. Definitivamente. Me gustaría también hacer la información un poquito, la invitación en inglés para la comunidad que entienda un poquito más el idioma de Shakespeare. ¿En francés? Mildred, go ahead. We would like to invite Nogales community out to come out on Tuesday from 9:30 to 2 at, ¿cómo se llama? Arizona at Work. Arizona Works, and Savita will be joining as well. We are here to hire providers that want to become, well, that want to become a provider for in-home support. So yeah, we'll see you guys Tuesday, the 27th. And also, I would like to add a little bit about the basic requirements that you mentioned, that we mentioned in Spanish too. You have to be able to obtain a level 1 fingerprint clearance card, high school diploma or GED. Pass a background check. And I think that you did good. They have a vehicle, access to a vehicle and yeah. Insurance. Yeah, like it's your whatchamacallit? Driving record. Driving records. That's right. Clean. I didn't ask for this, but they have to be bilingual, or it could be a Spanish speaker only. Not necessarily. Sí, porque mucha gente se va a preguntar si necesitan saber los dos idiomas, ¿verdad? El entrenamiento de la semana, que si no traen, si no vienen con certificados, se puede hacer en español, al igual como en inglés. Perfecto. Yo creo que eso también es una buena oportunidad para la gente que vimos aquí. Creo que el 95% de los que vimos aquí hablamos español. También la gente anglosajona que viene y está aquí también habla en español, así que también aprenden español muy rápido. Bien. Pero qué bueno que están aquí, qué bueno que nos traen esta información, qué bueno que se está haciendo este evento aquí en la comunidad. Realmente sí se necesita, ¿verdad? Este tipo de apoyos y servicios para tanto para pacientes e individuos que necesitan este servicio, como para gente que quiere trabajar y quiere ayudar. De igual forma, si no tiene usted un familiar con una discapacidad o que pueda accesar a estos servicios, pero usted quiere trabajar y probar este servicio, pues también es bienvenido, ¿verdad? Y esta información pues va a estar aquí el día martes a 27 de agosto de 9:30 a 2 en el Arizona Work, aquí por la Morley, en el 610, para que vengan pues temprano, se informen bien. Si tienen alguna certificación o algo, también se la pueden traer, para a veces eso hace un poquito más rápido ver del proceso. Así que hay gente que también ya está capacitada, o simplemente si quieren de repente pues cambiar de trabajo o ver otras oportunidades y preguntar un poquito más de los servicios, pues también se vale, ¿verdad? Buscar una mejoría. O que lleguen ahí y pregunten sin compromiso. Sí, claro, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué es, de qué se trata y qué es lo que van a hacer? Sí. Al final de cuentas, pues yo creo que es eso, ¿verdad? La importancia. De igual forma, también se hace la invitación para las comunidades, áreas rurales, la gente de Amado, de Río Rico, de Aribaca, de todas esas partes donde
También existen esas necesidades con sus familiares y con ustedes mismos para que también accedan a esta información. Vamos a poner de cualquier forma el flyer en las redes, de igual forma la dirección, los números de contacto, y también estamos pidiendo a Carmen y a Mildred que también se conecten, ¿verdad?, con Willow Nogales, y de repente si hay una pregunta de parte de ustedes de la audiencia, pues para que ellas puedan contestarle directamente. Si no, pues nosotros buscamos la respuesta. Ahora, lo más importante es que nos ayuden a distribuir esta información, a replicar esta información, porque yo creo que hay mucha gente que puede necesitar ese servicio, y aquí la única forma de saber conocer es si ustedes nos ayudan a compartir esta información para que más gente pues pueda accesar este servicio. De igual forma, si la gente ocupa trabajar, pues es una forma también de cómo buscarse un empleo de calidad, como estábamos hablando, ¿no? Donde tenga los beneficios pues básicos de la ley, y aparte pues un ambiente donde sepan pues que todo este tipo de apoyo y lo que es seguridad laboral, lo que es también todas esas funciones que de repente ocupamos, ¿verdad? Y creo que van a estar muy contentos, pues ya tienen unos 5 años. Carmen tiene unos, ¿cuántos años tienes con la compañía? Tengo 6 meses. 6 meses, apenas. Pues mira, ahí va también. Entonces ya te faltan 4 y medio para alcanzar a Mildred. Sí, ya casi. Pero sí, hay mucha gente que no, pues yo antes de trabajar aquí, yo no tenía idea, pues, de esta compañía. Entonces, que gracias por el espacio, por tenernos aquí. No, yo creo que siempre es un placer para nosotros, las puertas están abiertas cuando tengan otro muchas evento, gracias. Nosotros vamos a seguir compartiendo en redes pues esta información, gracias. Y esperamos que mucha gente aproveche esta oportunidad, conozca, pregunte y no tome como una oportunidad tanto para ellos como para sus familias o gente que ustedes conocen. Es muy importante que refieran a sus servicios, y siempre hay esa necesidad en nuestra comunidad, ¿verdad? Y qué bueno pues que existen y que están. Desafortunadamente, aquí en Nogales, regularmente tenemos un doble dígito de desempleo, que a veces es bastante difícil. Tenemos mucho trabajo temporal por pros, y este tipo de trabajo pues ayudaría a mucha gente pues a tener una mejor calidad de vida. Así que qué bueno que están, que existen, y que pues están dando la oportunidad para la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Venimos desde Tucson, así que allá los esperamos. Vayan, por favor. Bueno, pues bienvenida, gracias por hacer el viaje hasta acá, gracias por traer esta información, esta oportunidad para la comunidad que servimos, y las puertas de Willow están abiertas para cuando tengan algún evento, quieran traer a sus compañeros, si quieren hablar un poquito más de los otros programas también, les hacen invitación para que conozcamos un poquito de qué más opciones tenemos. Creo que mencionaste unos programas que son muy buenos, y sí nos gustaría pues que la comunidad supiera, porque también podría ser una buena oportunidad para ellos. ¿Quieres? Yeah. Ok, pues así lo haremos cuando vengan las personas encargadas de esos programas, sería mejor. Sí, no, porque nosotros estamos nosotras somos in-home support. In-home support. Que es que trabajamos uno a uno con el individuo. Pues, claro, pero ¿es suficientes? O sea, sí es el... Si se dan la oportunidad y vienen las personas encargadas de estos programas, también nos gustaría que la comunidad conociera de ese otro servicio que existen y que tienen, ¿verdad? Estaría muy bien. Bueno, pues yo creo que no me queda más que seguirles pidiendo, ayúdenos a compartir esta información. Si tienen la oportunidad de ocupa usted un empleo o conoce a alguien que necesite el empleo, esa es una buena oportunidad. De igual forma, si tienen alguna familiar conocido que ocupe este servicio, también se pueden contactar con ellos mismos. Precisamente este martes 27 de agosto, de 9:30 a 2 de la tarde, en el Arizona Work, aquí en el 610 de la North Morley Avenue. Así que muchísimas gracias, pero no me quiero despedir sin antes compartirle un evento que vamos a tener el día de... Es mañana, ¿verdad, Ricardo? Hoy. Es hoy, perdón. Ah, qué bueno. Y me acaba de decir, ya se me pasó. Es el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy. Recuérdense que siempre decimos, aquí en Nogales casi nunca pasa nada. No hay nada donde ir, no es divertido. Y pues la verdad, sí hay. Y ahorita le vamos a comentar que está una obra de teatro que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 7 de la tarde, aquí abajito en el Museo de Paula Widner. Es una obra que se llama Sofía, son de actores, escritores aquí de la comunidad, y que pues se han hecho bien de empezar a promover pues el arte como una forma también de disparcimiento, pero también como una forma de atraer pues más gente, de lo que es el desarrollo económico, pero sobre todo pues la oportunidad de tener un espacio para promover lo que es el arte, que también siempre es importante para tener una comunidad pues sana y educada. Así que, desde la oportunidad, Sofía se presenta el día de hoy
a las 7 de la tarde aquí en el Museo Widner, que está en el 204 de la North Morley Avenue, aquí en el centro de la ciudad. Así que es muy bonito tener y conocer que hay eventos, hay museos, tenemos la línea, tenemos otros murales aquí en el centro de Nogales, y queremos, como toda ciudad, tener un downtown para que la comunidad se acerque, llegue y que se vaya expandiendo, ¿verdad?, y creciendo. Así que los invitamos para el día de hoy a las 7 de la tarde a ver la obra Sofía, y no olvide pues también de compartir esta información con Cevita, con Arizona Mentor, para que para oportunidades de trabajo y de cuidado para sus familias y con gente conocida. Bendecida tarde, nos vemos la semana que entra. Gracias por todo y muchas gracias por estar aquí, por venir desde Tucson a darnos esta información. Muchas gracias.